Casi todos los funcionarios del área de salud de la Caja Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón están unidos a la huelga nacional. En el cantón no se está brindando atención en ninguno de los 19 VAIS. Bueno, muy fuerte, los 19 VAIS que están funcionando, digamos, en el área de salud de Pérez, todos están completamente cerrados, ninguno está trabajando. Lo que hay ahorita trabajando más que todo la parte como administrativa y algunos que otro compañero que está trabajando tal vez en algún VAIS, pero al no estar todo el equipo, no están funcionando ninguno de los 19 VAIS. En algunos de estos centros de atención primaria llegan los pacientes, pero debido a que saben que están en huelga, son muy pocos. Sí, se acercan algunos, no ha sido así como mucha aglomeración de las personas. La gente entiende un poco. Sí, porque ya saben, de hecho cuando llegan y ven el movimiento, ya ellos lo entienden, muchos sí nos dan su apoyo y entienden que esa lucha al final no es solamente los trabajadores de la caja, sino es una lucha de todo el pueblo costarricense. ¿Qué esperan los funcionarios? Vamos que se abra una verdadera mesa de diálogo, no una imposición, que es lo que el presidente Carlos Alvarado quiere abrir, ¿verdad? Extendimos el movimiento 72 horas hasta el sábado a las 6 de la mañana. Mañana el bloque sindical se va a reunir a tomar las decisiones correspondientes. Hoy hay una marcha nacional dirigida a las oficinas centrales porque hay una reunión de la Junta en el noveno piso de la caja para presionar, y la idea es que a partir de hoy o mañana ya haya un acercamiento real a la mesa de diálogo con el gobierno. La huelga del sector salud se anunció hasta este sábado a las 6 de la mañana.